Hola chicos y chicas y seres varios de este otro mundo jurásico. Volvemos después de, no sé, 3 semanas, un mes, 65 mil millones de años. 65 millones de años. Vamos a continuar Jurassic World Evolution. He estado jugando fuera de cámara y he completado las 2 primeras islas con 5 estrellas. Lo cual me ha desbloqueado unas cuantas cosas chulas, como por ejemplo otro equipo de excavación, con lo cual ahora puedo excavar en 2 sitios a la vez. Lo cual está muy bien. Además, os enseño. En la biblioteca de genomas he desbloqueado, o sea, tengo unos cuantos dinosaurios al 100%. Y desde el último streaming he conseguido al Baryonyx al 100%. Al Sinoceratops. El Crichtonosaurus creo que no lo tenía tampoco y el resto creo que ya los tenía. Hay algunos, creo que el Styracosaurus es uno de ellos, que son exclusivos del DLC de... No sé si se puede comprar o te lo daban solo con la reserva. No está. Este es. Mira, el Crichtonosaurus y el Styracosaurus son de la versión deluxe del juego. Luego también tendremos... Joder, menudos nombres. Archeornithomimus, al Suchomimus y al Mayungasaurus. Luego tenemos una parte que son los dinosaurios de la última película de Jurassic World, The Fallen Kingdom. Y tengo desbloqueado el Sinoceratops y el Baryonyx. Y falta el Stimoloch. No sé cómo se pronuncian los dinosaurios, lo siento. El Carnotauro y el Alosaurio. Ha muerto un dinosaurio, pero nos da igual porque nos vamos a ir a otra isla. Tengo desbloqueada la isla Nublar, pero creo que la dejaré para el final. Ahora vamos a irnos a Isla Tacaño. Vamos allá, ir a la isla. Siempre nos ponen aquí en las pantallas de carga frases de las películas. Es un detallito. ¿Sabes? Había otra isla cerca de aquí en la que se construyó un parque de atracciones sobre el esqueleto de uno abandonado. Sin reparar en gastos, como decía Hammond. Una reserva biológica. Puede que hayas oído hablar de ello. Al menos, de lo que no era confidencial. Mm. Uno de tus predecesores estuvo al mando de esta isla. No le fue muy bien, pero esta es tu oportunidad de triunfar donde otros fracasaron. Tendrás que meditar seriamente cómo vas a ganar dinero si quieres convertir esto en un negocio rentable y te interesa que sea rentable. Claro que me interesa. Vale, ayuda, estamos sin dinero. Cuando tu parque está en quiebra, tendrás que sacar dinero de lo que tengas. Vende edificios innecesarios, fósiles y dinosaurios. Completa contratos... Completar contratos o hacer fotos con el equipo de guardas te ayudará a ganar dinero adicional. Si deseas empezar de nuevo, selecciona reiniciar isla en el menú de pausa. Estos ya piensan que nos vamos a rendir, pero no. Amigos, no nos rendiremos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, tenemos todo esto sin energía. Laboratorio de creación. Subestación. No hay subestación. ¿Y cuántos ingresos tenemos? Vale, menos 15.000. ¿Por qué? No pueden llegar, no llega la gente. Vale. Bien completo, claro. Está todo hecho una mierda. Está guay, no sé ni por dónde empezar. Vendiendo edificios, supongo.
Joder, ¿en serio? Vendiendo ese edificio ya estamos en positivo. Vale. Tenemos que construir una central eléctrica. Porque tenemos subestación, subestación. Central eléctrica pequeña. Pero aquí no llega. No, esta es que tiene la vía incompleta. Yo creo que vamos a crear una estación eléctrica aquí. Si nos deja. Ah, vale, no tengo pasta. Pues vamos a vender cosas. No da pasta. Un poco sí da. Todo fuera. Perfecto. Vale, y esta vía. No sé dónde es. Ah, tiene que venir aquí. No. No, porque este es el punto de llegada. Aquí no se puede poner vía. Vale, aquí vienen unos cuantos visitantes. Y mientras, vamos a eliminar esto. Vale, ahora estaría bien que no hubiese eliminado el centro de investigación. Vamos a construir aquí ya cerca. Cerca suficientemente grande para albergar algunos dinosaurios. Vale, ahora vamos a construir. Ah, no tengo para esto, mierda. Necesito que empiecen a comprar los turistas. No viene gente. Esto fuera también. Vale, ya tenemos para un laboratorio de investigación. Vamos a investigar el laboratorio de investigación. Ah, podemos vender fósiles, claro. Nos lo decía antes. Entonces, nos vamos aquí. Ah, pero no tenemos el edificio. Vale, tenemos que construirnos el edificio. El centro de expediciones. Importante. Estaría bien construirlo aquí. Un poco alejado de todo. Camino. Un poco raro el camino, me ha salido. Ahora una subestación. Vale, ahora que se acabe esto. Aún no tenemos ningún visitante. Pero ya podemos salir de expedición. Se han descubierto nuevos fósiles. ¡Oh, Tiranosaurio Rex! Eso está muy bien.
Pero no tenemos pasta para enviarlos. Fantástico. Creo que no he hecho algo muy inteligente. Mira, porque nos dejaban reiniciar la isla. Vamos a reiniciar la isla. Me he equivocado, lo admito. Pero será la última vez que reinicie una isla. Los pongo a todos por testigos. ¿Sabes? Ah, eso ya lo hemos escuchado. Vale, vamos allá. Uno de tus predecesores estuvo al mando de esta isla. No le fue muy bien. Pero esta es tu oportunidad de triunfar donde otros fracasaron. Tendrás que meditar seriamente cómo vas a ganar dinero si quieres convertir esto en un negocio rentable. Ahora vamos a hacer y te las interesa vallas. Que sea rentable, créeme. Vale. Vale, tenemos las vallas. Ahora vamos a hacer una... la puerta cuesta mogollón. Vale, aquí no llega la electricidad. Pero podemos hacer que llegue. Solo tenemos que unir esto con esto. Así. Bien, ahora ya llega la electricidad. Y no tenemos ningún dinosaurio suficientemente barato. Voy a eliminar esto también. Y... Bueno, vuelvo a estar como antes, no sé qué hacer. Vale, con esto debería poder hacer un dinosaurio al menos. Este. Este que es el más barato, puedo hacer dos. Ahí. Otro. Y... Ah, el comedero cuesta 150.000. Bueno, a ver si ganamos algo de comida antes de que se mueran de hambre. Y si me envían visitantes, porque sin visitantes a ver cómo consigo dinero. Vamos a ver cómo sale nuestro primer estruzo de Mimus. Mira qué chulo verde. Vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle Sandía. Y a su colega. A su colega le vamos a llamar. A ver. Perfecto. Con esos nombres van a ser mucho más felices. Kiki no lo sería llamándose Meloncio. Vale, espero que estén contentitos, sí. Vale. Venga, pues ahora visitantes. ¡Oh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! En el... Una cosa que he hecho aquí de menos es que en el Jurassic Park Operation Genesis podías pinchar sobre un visitante y te decía lo que le gustaba, lo que no. En plan, ah, esta tienda, este bar es una mierda. Y movidas así.
Es que estaría bien. Mira. Mira la gente sin cara. No tienen cara. Joder, están bastante. Están bastante bien modelados para ser gente que va a estar aquí en pequeñito. Estos dos son iguales. Bueno, las puertas no se abren. ¿Y por qué una tienda de juguetes tiene humo saliendo? Esto tendría que salir de una cocina. Vale, ya tenemos beneficios. Hemos pasado de unos beneficios de menos 15.000, o sea, 15.000 de pérdida al minuto. Y ahora tenemos 16.308 de ingresos por minuto. Bueno, de beneficios, no de ingresos. Vale, cuando tenga 150.000, podré ponerles un comedero. Bueno, un alimentador. Si no se me muere antes. ¿Esto me da dinero? Sí. Pues borro esto y ya lo pondré. Esto creo que de momento no me hace falta. Si viene una tormenta lo construyo, pero si no... Me importa más que los dinosaurios no se mueran, porque si se empiezan a morir los dinosaurios, los visitantes se van a enfadar y se van a pirar descontentos. Vale, ahora estaría bien un mirador. Y además del mirador, pues algo para que le llegue corriente. Vamos a poner una subestación aquí al lado. Oh, Dios, no tengo pasta. Ahora por lo menos ya tengo aquí un mirador para que miren dinosaurios. Y tenemos casi una estrella. Vale, con esto más o menos controlado, lo de los beneficios, vamos a empezar a hacer... a pedir contratos. Vamos a ver... ¿qué me dan? Quiero ver las recompensas. Vale, nos dan subestación grande, buena digestión y estudio de confinamiento. Coste de investigación, salón recreativo, mejor estética, Stigmoloch. Mira, aquí nos dan un Stigmoloch y aquí nos dan el Archeornithomimus. Vale, vamos a empezar por entretenimiento, que tiene más cosas. O sea, tiene más cosas y me gusta más el entretenimiento que la seguridad, porque lo de la seguridad te pone a soltar bichos y hacerlos pelear entre ellos y no mola. No me mola ahora, en la situación en la que estamos. Aunque vayamos ganando pasta poco a poco. Vale. Contrato, realizar contrato. Ahí. No lo mires como trabajo extra, míralo como dinero extra. Vale. Y experiencia. Tengo que... consigo un fósil de un gran herbívoro en una expedición. Vale, pero para eso necesito construir la... El centro de expediciones cuesta 400.000.
Tal vez. Vale. Si en algún sitio no tenemos beneficio, es porque la gente no está entrando. Y de momento... aquí. Zona de fósiles. O sea, me han dado más edificios sin tener que desbloquearlos. Esto no tiene beneficios. Esto, aquí no entra nadie. Así que voy a bajar el precio un poco. Aquí sé que entran. Y aquí no estaban entrando antes. Voy a bajarla a 3. A ver si animo a alguien a entrar. Mira, estos ya entran. Aquí también están entrando. Ya vamos ganando pasta. Mira, ya hemos subido de 16.000 a 21.000. Mira, menudo terrenito tengo aquí para construir verjas. Y por aquí también. Esta isla es bastante más grande que las otras. Mierda. Una tormenta. Creo que solo sea mal tiempo. Tenemos que ganar más pasta. Comprad, malditos, comprad. Os estáis mojando, me da igual. ¿Sabéis dónde no llueve? Dentro de las tiendas. Seguid comprando, necesito vuestra pasta. Eso es, pequeños. Corred a resguardaros en una tienda donde hay cajas registradoras. Yo hago lo que puedo por ayudarte. 8 dinosaurios. Venga, ¿por qué no? Lo iremos haciendo poco a poco. Oh, ha dejado de llover, ya no va a entrar en las tiendas. Vale, aquí que había bajado el precio, sigue sin entrar nadie. ¿Nadie quiere ir al salón recreativo? Pues no sé muy bien qué hacer, no sé muy bien qué hacer aparte de esperar. Vale, 123.000, como se me haga una mierda. Esto va bien. Vamos a pillar otro contrato. Te traigo un contrato. Mira, que está recién salido del horno. Que los carnívoros maten a menos de 3 visitantes. No tengo carnívoros, así que... estupendo. Esto es un bug.
tiene desde el principio. Yo le doy aquí, vista de gestión, diversión. Me salgo. Y al entrar, se ha quitado. Así que no puedo usar esa opción del juego. Y este que va hacia aquí tampoco. De momento. ¿Cuánto costaba el centro de expediciones? 400.000, madre mía, no me queda nada. Mira, este, ya que nadie entra aquí, pues lo voy a vender. Entra alguien, este sí. Este no entra nadie. Fuera. Ya tengo para el centro de expediciones. ¡Hala! Así puedo recoger fósiles. Y con los repetidos gano un poco de dinero. Lo cual está muy bien. Y unimos aquí el camino. Y necesitamos una subestación. Una subestación aquí. Sí. Ahora tenemos que esperar a tener un poco más de dinero para poder enviar una expedición. Que con estos beneficios en 2 o 3 minutos tendremos suficiente. O se acaba este antes. Tendremos mucho antes. Otra cosa que en Jurassic World Operation Genesis, perdón, Jurassic Park Operation Genesis, a estas cosas, a las galerías y estas cositas, podrías ponerle también un precio de entrada. Y aquí se ve que no. Vamos a cambiar este nombre. Vamos a ponerle Galería de la ensalada de frutas. ¿Por qué no? ¿Esto lo puedo cambiar el nombre también? Pues ya está. El frutero. En este recinto vamos a ponerle a los dinosaurios todo nombre de frutas. Me da que 75.000 es lo más bajo que podemos ir. O sea, lo más barato. Bueno, 60.000 es lo más barato. 60.000. Mira, aquí tenemos Gallimimus, interesante. Y aquí uno nuevo. Sintosaurus. ¿Y esto? Yacimiento completado. No se han descubierto nuevos fósiles. No entiendo. O sea, completado es esto. Un poco raro. Vale, aquí Baryonyx. Ya tenemos el Baryonyx al 100%, así que todo lo que se excave aquí lo podremos vender. Y veis, tenemos otro equipo de excavación que podríamos enviar a otra expedición si tuviésemos dinero. Y esto se desbloquea
al conseguir 5 estrellas en la segunda isla. Vale, nuestra reputación va creciendo. Los beneficios por minuto. Ay, perdón. Los beneficios por minuto se quedan igual. Centro de expediciones. Tenemos 3 contratos, así que aún no podemos coger ninguno más. Tiempo restante, menos de un minuto. Bien. Mira, esto, cuando acabemos esto podremos enviar otra expedición. Otras dos seguramente, porque a la expedición anterior le quedaban menos de un minuto. Mira el meloncio. Segundos. Ay, espérate, que tengo aquí una cosita que me había guardado de... Ah, así necesito se construir hace el centro de fósiles. Y luego veremos una cosita que me tengo guardada desde las islas anteriores. Porque, aparte de fósiles, como sabréis, a veces se desentierran plata y otros minerales que luego se pueden vender. Y en otras islas, como tenía la pasta que me salía por las orejas, no vendí nada. Con lo cual, lo puedo vender ahora, pero necesito 400.000 para construir el centro de fósiles. A ver si consigo 400.000. Mientras... ¿Qué hago mientras? Otro contrato. Contratos... ¿Usa la cámara del equipo? Acepta. No. Este. No tengo equipo de guardias. No lo puedo aceptar de momento. A ver si cuela. Vale, 240.000. Vamos subiendo. Vale, 25. Si empiezo a bajar, tenemos que bajar los precios. Aún me quedan unos cuantos dinosaurios por descubrir. Eso mola. Y luego que también se puede crear el Indominus Rex. Que no sé si será este. Porque este es el Tiranosaurio Rex, me imagino. Por los bracitos. Pero este también parece un Tiranosaurio Rex. O es el Mayungasaurio, es este, no lo tengo claro. Y... no parece que estén aquí los híbridos. O no me doy cuenta, que puede ser también.
Hay un nuevo contrato que quiero que consideres. ¿Cuántos visitantes tengo? Claro, esto no empieza a contar porque no tengo 400 visitantes. Tengo 200 y pico. 290 visitantes. Pero bueno. Bueno, mientras esto sube, voy a ir un momento a la cocina y hacerme un rico café. Ahora volvemos.
vuelto. Vale, ya estoy aquí con mi rico café molido en casa. Y aún no tenemos los 400.000 que nos hacen falta. Maldita sea. ¿Y aquí ha dejado de venir la gente? Teníamos 25. Uf. Vamos a bajar un poquito de los precios. Así, ganamos la mitad, pero a ver si viene más gente. Espero que se esté escuchando el sonido del juego y a mí perfectamente. Vale, 400.000. Perfecto, vamos a hacer un centro de fósiles. Operaciones, centro de fósiles. Y ahora lo hacemos aquí al lado. Vale. Y ahora un caminito. Que va a venir. Por ahí. ¡Uepa! Voy a subir un poquito la música del juego porque está muy chachi. Juego. No. Sonido. Volumen de la música. Ahí. Vale, en cuanto esto se acabe, tendremos dinero de sobra. Venga. Molaría que pusieran personas. Ahí lo tenemos. Entonces aquí vamos a fósiles y tenemos todo esto para vender. 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 Y vender. Y con esto nos ponemos con un millón y medio de pavos. Con lo cual, ahora vamos a venir aquí. Vamos a mandar dos expediciones. ¡Ostras! O sea, si fuese una tormenta chunga me avisaría. Así que solo es lluvia. Ahora lo que vamos a hacer es construir un refugio de emergencia de nuevo. Así. Y vamos a construir un hotel para que puedan venir muchos más visitantes. Vamos a construirlo aquí. Aquí. Aquí mejor. Y no hay electricidad. Aquí no llegaba la electricidad aquí. Ah, aquí. Vale. Pues vamos a intentar construir otra central. Y así ahora estamos un poquito sin dinero. Nos hemos quedado otra vez sin dinero, pero bueno. Tenemos unas cuantas cositas. ¿Esto qué es? Torosaurio. ¡Mierda! Bueno, vamos a vender el Parasaurolophus. Esto. Esto es de. Vaya.
Vamos a extraer. Esto lo vendemos. Venga. Hay que sacrificarse. Necesito electricidad. Vale, es que no se ha acabado de construir. Vale. Ya estaría. Y aquí vamos a incubar. No tenemos pasta para ningún herbívoro. Sí, tenemos. Vamos a hacer... un corintosaurio. No. Prefiero esperar a tener más dinero. Porque si hay uno solo, baja la socialización y... y no mola. Vamos a mandar expediciones a sitios que ya tengamos completos 100%. Porque si nos recuperan solo cosas que podemos vender. Perdón por eso. ¿Oís eso? Es el dulce sonido del café. Vale. Ingresos. ¡Oh, Dios! Vale, estamos usando demasiada electricidad. O sea, estamos malgastando... malgastando mucha electricidad. Porque aquí... no utilizada 4. Aquí hay 50 no utilizada. Estamos malgastando bastante... bastante electricidad. Gracias por seguirme, GG157. Vale. Pues a ver si vuelven las expediciones. Y podemos empezar a ganar un poco de pasta. Joder, al final sí que... sí que va a ser más complicado de lo que me esperaba. Tiempo restante... o no vuelven. Vale, han vuelto. Vender... vender... vale, vender todo. Y enviamos de nuevo. Vale, esto es... es que no entiendo la diferencia realmente entre yacimiento completado y... y yacimiento agotado. A lo mejor esto te lo pone completado cuando está al 100% el genoma. Pero antes ya tenía el genoma al 100% en otras islas y me lo pone así, como agotado. O sea, no, miento. Tenía 100% el genoma y aún así me dejaba... excavar. Vamos a por estos dos. Vale, es muy importante... que guardo un poco de pasta para una estación de guardas. Y una estación de la UCA. ¿Cuántos visitantes tengo? 291. Para estar más contentos quieren variedad.
Venga, voy a hacerlo. Vale. Voy a deshacerme de ese contrato y voy a pillar otro porque de momento no veo que vaya a subir la cantidad de visitantes. Este. Un nuevo contrato de ciencia, por ejemplo. Quiero aceptar este contrato, por lo que tú también querrás. Venga ya. ¿Verdad? No voy a soltar un bicho nuevo. ¿Qué modificaciones? O sea, quería que soltase este, que me cuesta 300.000. Vale. Venga, a ver si con esto tenemos un 100% de Velociraptor y puedo vender este. Vale, tenemos el 100% del Velociraptor. Así que este vender. Y vamos a mandar a... aquí. Ahora que tenemos el Velociraptor completo, vamos a intentar escarbar más Velociraptores para venderlos. Cosas parece que van bien. Bueno, 23. Vamos a bajar un poco esto. Es un refugio, nada. Uf. 4 visitantes. Y este, ¿cómo le llamamos? Podéis poner por el chat cómo queréis que le llame a los dinosaurios. Pero recordad que en esta primera cerca son todo nombre de frutas. O frutas así un poco en plan modificado, como meloncio. A este le vamos a llamar... aplatanado. Necesita socializarse. A ver si llegan fósiles y consigo un poco de pasta, porque si no se me va a escapar. Fantástico. Me gusta mucho esto. Venga. Otro corintosaurio. Vale, hemos vuelto a 32.000. Bueno, ahí arriba ponía 26.000 de beneficio, pero tenemos 32.000. Lo cual está muy bien. Porque antes, justo antes, hace un momento estábamos en 6.000. Así que... mira, tenemos 13.000 de pérdidas de por desperdicio de electricidad. Ha salido algo que podría ser interesante. Consigo un fósil de gran herbívoro en una expedición. A ver si puedo completar eso.
Fósil de gran herbívoro. ¿Qué es un gran herbívoro? Esto es un gran herbívoro. Mayasaura. Mira, este es un gran herbívoro. Está poniendo muy nervioso este. Bueno, de momento va bien. Joder, qué chulo están los modelados, ¿eh? Mierda. Necesito dinero ya. No, Uka no. Guardas. Necesito guardas para curarlo, si no estamos jodidos. Vamos. Ir a el frutero. Vale, vamos a cambiar esto por la frutería. Para que me diga ir a la frutería. Soltar del sol. Vale. Ya tengo esto. Añadir tarea. Ahí. Eso es lo que me gusta de ti. Obtienes resultados. Mierda. Tengo que construir una puerta. A ver. Puerta. Ahí. Vale. Expedición. Venga, aquí. Y otra aquí. Y vamos a pillar un contrato de entretenimiento. Este contrato puede impulsar nuestra labor. Venga, esto puedo cumplirlo. Tengo que construir estaciones contra tormenta. Puedo construir una aquí. Que esto ya debe ser el más del 60% del parque. Hay un nuevo trabajo disponible. Venga, sí. Y conozco a la persona idónea para él. Tienes que medicar a ese animal si quieres salvarlo. Objetivo vale. Completado. Rifle de dardos. Activo a tiro. El dardo falló. Activo identificado. Nuevo objetivo recibido. Adiós. Tratamiento completado. Ay, Dios. Vale, Diana. Confirmado éxito del tratamiento. Vamos a hacer unas foticos.
Para ganar un poco de pasta. Ay, mierda, ¿cómo puedo volver a intentarlo? Has hecho un trabajo espectacular. Te doy las gracias. Tenía un contrato sobre eso. Vaya. Ah, no, era sobre otra cosa. Vale. Vender. Tiranosaurio Rex. Torosaurio. Torosaurio. Y torosaurio. Venga. Más. Aquí y aquí. Venga, vuelva a la base. Me imagino que se irá solo. 57%, madre mía. Vale, pues... voy a poner otro aquí. Y me falta uno por renombrar. Esta le vamos a llamar Manguito. Verte trabajar, a eso lo llamo yo entretenimiento. Vale. Próximo centro de Lauca. Vamos ahí y vender. Vale, hemos subido a 51.400 dólares de beneficio por minuto. Vamos aumentando ahí. Y lo siguiente que haré será el hotel otra vez. Vamos a otro contrato. Entretenimiento. Acepta este contrato. Es claro. Bueno para los dos. Eso lo hago siempre, así que es fácil. Mira, casi consigo una recompensa. Y muy fan de los hoteles de lujo, ¿eh? Pues nada, que disfrutes escarbando en la tierra. Bien, tenemos un torosaurio. Podemos crear ya torosaurios. Y se me ha agotado. Vale. Esto creo que es problema de la traducción. Es que no... no pone cuánta puntuación hace falta para desbloquear esto. O sea, esto son 5 estrellas fijo, pero este no lo tengo claro.
Vale, a ver si llegan las expediciones. Vale. Vender, tiranosaurio, tiranosaurio. ¿Y esto era de las dos expediciones? Ah, vale. Joder, más tiranosaurio. No sé cómo agradecértelo, así que no lo voy a hacer. Ama lo que haces, ¿eh? Ese es el lema de la división de Coste de entretenimiento, de la investigación. industria del espectáculo. Y en Isla Tacaño estás demostrando cómo se hacen las cosas. Eso vale una recompensa. Vale, llevamos 1 hora y 10, casi. Vamos a dejarlo por aquí de momento. Voy a guardar. Luego seguramente haga otro directo con, pero de Rocket League. Haciendo unas clasificatorias, manqueando como siempre. Espero que me vengáis a ver y a animar. Hasta la próxima.